La joven conductora Natalia Tellez se ha ganado un lugar en el corazón de los mexicanos debido a su fresca personalidad y tierna apariencia. Sin embargo, las declaraciones que emitió recientemente en Netas Divinas dejaron a más de uno impactado. Natalia no desaprovecha cada oportunidad para presumir la buena relación que tiene con su padre, Guillermo Tellez. Sin embargo, tal parece que para ella hay ciertos límites, pues sin pudor alguno reveló que no podrían vivir bajo el mismo techo sin entrar en conflicto. Yo no llevaría jamás a mi papá a vivir a mi casa, menos estando yo con una pareja. Mientras yo pueda pagarle una renta a mi papá, lo haré. Asimismo, Natalia remató sus palabras confesando que, incluso, no dudaría en mandarlo a una casa de retiro. Sin embargo, resaltó que eso lo haría tras hablar con él y bajo su consentimiento. Sí, si él estuviera de acuerdo, yo sí lo mandaría a una casa de retiro. Lo hablaría con él y, si él estuviera de acuerdo, que a como es mi papá seguro sí, sí lo mandaría. Siguiendo las palabras de Natalia, las personalidades de ambos, aunque pueden convivir durante algún tiempo en armonía, llega un momento en el que chocan y terminan peleados por los múltiples desacuerdos que hay entre ellos. Para mí, sería muy difícil vivir con mi papá, es muy hippie, es muy desastroso y desorganizado, y para amarnos, no podemos vivir juntos tú y yo. Te amo, vamos al museo, comemos y vete a tu casa o te quedas un día o dos, porque si no, peleamos. No cabe duda de que Natalia es una mujer con decisiones muy firmes, y de acuerdo con lo que ella misma cuenta, su relación padre-hija es bastante sana, pues Guillermo Tellez le enseñó a ser una mujer soñadora, libre y amorosa. Con información del debate y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.